todo lo que llevo. Vamos a parar la bolita. Mira, mami, mira. Mami, si ayer le quiero que compre unos mechichos, porque con mechicho gase mal, está así. Sí, para que se quite el estrés. ¿El mechicho se enoja feo? Sí. Miren lo que llevo aquí. Esto le gusta a ella. Candies para sus friends. ¡Ay, qué bonito! Unas bolsitas para echarle las cosas a sus amigos. ¿Estos para quién son? ¡Mami! ¡Mami, mira! Y porque mi teacher cumplió años ¿Quién son esos? Squishy. ¿Eh? Oh, it's so sweet. Vamos a ver si el boyfriend también le da present. Está anda muy enamorada. Look, I got a squishy. It's not actually mine, that's from Walmart. Get this little. And this is what my sister's gonna buy from me. She's very. Amigos, voy saliendo de aquí del taller. Así se mira por si ustedes un día vienen a buscarlo y no encuentran. Es como si fuera una casa. Pero déjenme decirles que hacen un trabajo súper, súper bonito. Ahorita que llegue a la casa les voy a enseñar el carro cómo quedó. Y creo que no se mira muy bien, pero a ver, déjenme le hago zoom. Es que voy manejando. Ah, no, pero ahorita se los busco en Facebook y les dejo la información. Por si les interesa el trabajo o necesitan, pues ya saben. Ahí está Michael ya esperando, que fue el que me trajo. ¡Dale! ¡Go! Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy estoy súper, súper feliz. Espero que ustedes también se encuentren muy felices el día de hoy. Ayer fue día de San Valentín, día de los enamorados, día del amor y la amistad. No les he grabado, ya tengo, pues desde que metí el carro. Una, pues porque no puedo salir, dos, porque estoy estresada y pues no les voy a grabar con mi cara amargada, ¿verdad? Tres, porque Gisela la internaron otra vez en el hospital. Pero bueno, parece que todo se está componiendo ya, gracias a Dios. Hoy en la mañana me hablaban del hospital que hoy la daban de alta a mediodía. Y después de eso, como a las 2, 3 horas, me habla el señor del taller y me dice que ya podía venir por el carro. Dije, ay, gracias a Dios, porque es bien difícil quedarte sin vehículo. No he podido ir a ver a Gisela desde que está ahí en el hospital, porque pues no tengo en qué ir. Así que pues bueno. Solamente hablo con ella todos los días, eso sí, todos los días le hablo por teléfono a ver cómo está. Y el día de hoy a la 1 nada más tengo que ir a hacer la sesión familiar. ¿Qué hacen? Yo creo que te dan información de cómo seguirla cuidando en casa. Y es todo. Otra cosa también, amigos, es que traigo bastantes agruras. No me dejan, día y noche estoy con eso. Y ya cualquier cosita que coma me siento bien mal, pero bueno, gracias a Dios por otro día más, gracias a Dios porque estamos vivos y respirando, gracias a Dios porque tenemos salud dentro de lo que cabe, ¿verdad? No tenemos ninguna enfermedad grave, no tenemos cáncer, no estamos en una cama postrados, así que pues hay que disfrutar el día como venga. Y es lo que he estado haciendo todos estos días, pero no les he grabado porque he tenido también dolor de cabeza. Como les digo, no me he sentido al 100. Y pues no me gusta estar grabando si no me siento bien.
Ahorita no, ya no tengo dolor de cabeza. Es una cosa bien poquitita que siento aquí adentro nada más. Amigos, miren, ya ando llegando por Gisela. Gracias a Dios. Yo creo que hay mucha gente. La vez que vine no había tanto metal de una eternidad. Este es el hospital. Y lo raro es que no hay parqueaderos. Uno se tiene que estacionar aquí en la calle. No es como en el otro de la vez pasada. Pero pues bueno, no importa. Nosotros, o para el personal de ahí. No me siento muy bien, amigos. Ando con dolor de garganta y siento mi cara roja. ¿Pueden ver mis cachetitos? Los traigo rojitos. No sé si me vaya a dar fiebre o si traigo fiebre me está dando dolor de cabeza otra vez. Así que pues bueno, no sé si vaya a estar muy frío ahí adentro. No, si me voy a llevar mi suéter, mi bolsa, mi teléfono. Ok, bueno, amigos, vámonos para adentro. Está bien feo afuera el aironazo. ¿Es mi nuevo carro otra vez? No, no es mi nuevo carro, amigos, es el mismo. Nada más que sí quedó de shiny, miren, parece espejo. Ya saqué a Gisela del hospital. Yay, aquí anda mi güera también.